Estamos con la maestra Elizabeth Trueba Pérez, quien hace unos momentos acaba de disertar el taller La educación bilingüe en los ambientes de aprendizaje dentro del Congreso Internacional Multidisciplinario del Sistema Educativo Valladolid 2012. Le comento que la maestra es coordinadora de proyectos de investigación en el Instituto de Innovación, Investigación y Estudios de Progrado para la Educación en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por su tiempo, maestra. Y empezaremos hablando sobre lo que es esta importancia que, pues, desde tiempo atrás y que hoy es más palpable, de tener una segunda lengua o más. En este caso, obviamente está abierta la disposición para que se capaciten todas las personas en una, dos o las lenguas que les sea posible. En este caso, el inglés, que es el que, pues, sí nos ha llevado a que es una lengua completamente, pues, comercial, llamada así, pero que, pues, también podemos llamarla global. ¿Cuál es su opinión respecto al idioma inglés, su posicionamiento en el mercado? Porque, pues, vaya que también se ha manejado como un producto, ¿no? ¿Cómo lo mira, cómo lo interpreta usted? Mira, como bien dices, el idioma inglés es el idioma global. A cualquier parte del mundo a donde nos dirigimos, en determinado momento, el idioma en el que más fácil nos vamos a lograr comunicar es inglés. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué inglés? Porque entonces así estamos brindando a nuestros alumnos la competencia para enfrentarse a este mundo global. Ahora, como tú dices, es muy comercial, pero lo manejamos tanto porque la información que encontramos en internet, más o menos el 78% de la información que tenemos disponible a nuestro acceso es en inglés. Y solo el 1.7% es español. Y los usuarios, los millones de usuarios que buscan esta información, pues en inglés son 3 veces más que en español. Pero como quiera, mucha gente busca información en español y los limitamos si no conocen o no tienen la oportunidad de comprender el idioma a ese 1.7% de información que está disponible. Entonces, si le abrimos a los alumnos desde pequeños, desde las primeras etapas hasta la universidad, la posibilidad de interactuar con este segundo idioma o tercero o cuarto en el caso, si se da el caso. De las personas que sean muy capaces, ¿verdad? Exactamente, a los políglotas. Entonces, bueno, de ser así, pues estamos abriendo más campo de acción para las personas, para que se puedan comunicar y para que sean competitivos en un mundo que así lo demanda. De acuerdo, sí, profesora. En lo que es su trabajo de la investigación, la práctica de nuevas estrategias para la enseñanza bilingüe, ¿qué facetas son prioritarias en esa fase dentro de educación y en sus diferentes niveles? ¿Cree usted tiene más conocimiento, estudios sobre lo que es el nivel preescolar? Entonces, si es sobre el nivel preescolar o los diferentes niveles, ¿cuáles esas facetas que son prioritarias para la enseñanza? Mira, en realidad sí, mi experiencia más fuerte en la enseñanza de un segundo idioma ha sido en preescolar. Sin embargo, he trabajado de educación inicial, o sea, desde que el niño empieza a hablar, he trabajado primaria, he trabajado secundaria y he trabajado preparatoria, más en este caso en tiempo de asesorías. Yo considero, de acuerdo a la investigación que estamos haciendo, que esto de crear el ambiente propicio para que el niño, el alumno o el adolescente no tema hablar un segundo idioma, que es a lo que los adultos les pasa, o sea, se sienten frustrados ante la imposibilidad de comunicarse. Entonces, si logramos crear el ambiente propicio para que el niño se sienta cómodo, intentado,
por aprender este segundo idioma ya dimos el primer paso. Entonces, creamos ambientes de aprendizaje creativos utilizando recursos, espacios, la socialización del idioma, el que el niño juegue hablando, el que el niño descubra hablando, y entonces se apropia de esta segunda lengua. Si bien es cierto, decimos, es que los niños juegan y ya los adolescentes no juegan. Claro que sí, es un juego competitivo. Los adultos jugamos. Nunca se deja de jugar. Exactamente. Entonces, porque están yendo los casinos, ¿verdad? Los estadios, ¿no? Así es. Y ahorita en el taller tuve un grupo como de 42 maestros que estaban jugando. ¿Sí? O sea, diseñaron su actividad como maestros y luego los vimos hincados haciendo sonidos de animales, tratando de hablar un segundo idioma. Eso es, que se sientan cómodos de experimentar algo nuevo. Entonces, yo creo que en cualquiera de las edades y en cualquiera de las fases de la educación, lo importante es crear este ambiente de aprendizaje creativo que le permita al alumno verse sumergido en él. Así es, profesora, y no siguiéndonos, no saliendo de ese tema, ¿cómo ha transformado el juego o la actividad a la enseñanza del idioma, que en este caso nos compete el idioma inglés? Mira, en la trayectoria que tengo como profesional, bueno, tras los estudios empiezas a trabajar y empecé a ser maestra en una escuela bilingüe. Después, al terminar la maestría, entro a este instituto de investigación y entonces veo las posibilidades de unir ambas experiencias y trabajarlo con mis alumnos, a los que veo en pequeños grupos, en asesorías o en grupos más grandes, donde tenemos todas las mismas condicionantes de recursos, de tiempo, porque el tiempo es algo que los maestros siempre hacen alusión, pero que se puede. Entonces, ahí nace el interés por unir las experiencias y lograr que el alumno sea el que descubra, el que vea el segundo idioma, porque así digo, los maestros me dieron la razón en el taller. ¿Qué sientes? Pues es que me siento muy frustrado. ¿Y cómo se sintieron después? Genial. Entonces, estas oportunidades son las que resultan muy importantes, que nacen a partir de estas dos experiencias personales. De acuerdo, muy bien. En eso que toca también igual a los docentes, sí, ellos mismos descubren, se dan cuenta de que cómo han descuidado de cierta manera o tal vez olvidado, si es que ya tienen el conocimiento, al llevar el aprendizaje a través de un juego, a través de una práctica, y cómo se les va a facilitar más esa enseñanza de ellos mismos, cómo su trabajo incluso se va a ver más beneficiado, ellos mismos hasta en su persona se pueden ver hasta más también beneficiados, porque ya no van a igual hacer el mismo esfuerzo, ya no van a tal vez a hablar fuerte, no hablar alto, o todas las circunstancias que a veces se presentan. Entonces, ¿están capacitados debidamente los docentes de inglés? ¿Y usted qué les añadiría? Okay. Con toda confianza. Sí. Sí, mira, yo creo que empezando porque si los maestros se ven a sí mismos un poco olvidando las estrategias, sí, y capaces, muy capaces. La única cuestión es que se tienen que descubrir nuevamente como niños. Y también lo comentaban, es que a mí me gustaría que me enseñaran como, o sea, me gustaría enseñarle a mis niños como hubiera querido que me enseñaran. Ahí, cuando tocamos ese punto clave, es el momento de despertar. El objetivo final mío, aquí dando este taller, y de los maestros tomándolo, son los niños. Entonces, la finalidad de la educación, el objetivo de la educación son los alumnos. Tenemos que partir por tener la necesidad de continuar innovando, continuar trabajando en pro de las necesidades. Las generaciones han cambiado mucho, la tecnología, los idiomas, todo nos rodea en un contexto. Entonces, tenemos que simplemente retomar ese contexto que vemos afuera, desde usar el teléfono, desde usar una cámara, viendo que los niños también viven en ese contexto y usándolos como recursos para la enseñanza.
Yo creo que los maestros están despertando, están trabajando y bueno, por lo menos ahora en el sistema los vi muy motivados a aprender, reaprender, porque algo muy importante es desaprender para aprender. Hemos practicado estrategias educativas muy tradicionalistas por mucho tiempo y ellos saben que es tiempo de cambiar y están conscientes, pero no lo queremos en el discurso, lo queremos en el hacer. Entonces, para esto necesitamos reaprender cómo hacer estas actividades y llegar al alumno, siempre al alumno. De acuerdo. Pues ya para finalizar nuestra entrevista, lo que guste usted añadirnos, cuáles fueron sus impresiones o alguna otra comentario final que nos pueda aportar. Bueno, estoy muy agradecida con ustedes por todo el apoyo y por toda la dedicación que han brindado para apoyar a sus maestros en el proceso educativo. Realmente mi única recomendación para los maestros es que continúen trabajando, que continúen jugando, que continúen descubriendo aquellos paradigmas que se presentan y que su práctica sea innovadora al día a día para que así, volvemos a lo mismo, el alumno sea el beneficiado por medio del juego, por medio de la creatividad y que el idioma no sea un temor más en la vida de los alumnos, sino que sea una posibilidad de descubrirse a sí mismos. Muchísimas gracias, muy agradecidos con su tiempo y una felicitación nuevamente por su presencia y tiempo para la entrevista. Muchas gracias.